Brothers del Cantón Las Naves tiene unas cascadas espectaculares que yo te las enseño. Así que quédate hasta el final del video porque están riquísimas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Miren, estamos en el Cantón Las Naves. Nos fuimos esta vez a la provincia de Bolívar gracias a la invitación aquí de nuestro amigo Ronnie, que hemos venido para acá a visitar unas cascadas, mis brothers, que yo les voy contando porque son las 9 cascadas de San Mateo. Y vamos a comenzar este recorrido por este precioso sitio que hay aquí en el Cantón Las Naves. ¡Vamos! Mira, es que yo estoy fascinada porque realmente lo que hay aquí es naturaleza pura, pero está combinada con una arquitectura rústica bien bacán que le da un ambiente, hermanos, que ustedes no se imaginan. Se siente muy rico estar aquí, muy fresco, porque aparte pues las rocas le dan ese toque fresco a este sitio que se ve muy precioso. Vamos a seguir recorriendo porque son 9 cascadas. Amigos, ante sus ojos la cascada Velo de Novia, vean ustedes. Un espectáculo natural, mis amigos, un sonido que hay aquí envolvente de esta cascada. Yo estoy fascinada y enamorada. Y lo más bacán es que, como les venía diciendo, faltan más todavía. ¡Qué rico! Y ahora estamos en la cascada El Descanso. Imagínate tú todo este recorrido que debes hacer para encontrarte con estas cosas espectaculares que Diosito nos ha dado. Y llegamos ahora hasta la cascada del túnel, amigos, se ve espectacular. Ustedes pueden observar por allá adentro y tiene como un caminito, hermanos, que está hecho de piedra. Cuando tú vengas puedes ingresar, mi brother, sentarte ahí que te caiga el chorrito de agua. Riquísimo, pero seguimos recorriendo. Amigos, de verdad que esto es naturaleza por doquier y yo les recomiendo que cuando ustedes vengan, lo hagan lo más cómodo posible. Si a ustedes les resulta cómodo venir en zapatillas, en sandalias, háganlo. Pero si no, les recomiendo también que lo hagan con zapatos deportivos que les permitan caminar por todo este trayecto, que sin duda lo van a disfrutar. Y ya sabes que a veces las buenas ideas se pueden copiar y precisamente es lo que les voy a mostrar ahora. Aquí hay un basurero hecho con ladrillos, amigos, una construcción chiquita. Tú ves aquí, tiene una funda de basura pues en la parte de adentro. Pero, hermano, este tacho de basura que tienes aquí, nadie te lo va a virar, no es que va a venir un perro y te lo va a hacer caer, nadie se te lo va a llevar y tienes muy limpio el lugar. Así que las personas pues que tienen sitios turísticos como este, copien esa idea que realmente está buena, de poner estos tachitos de basura así, para que la gente que llegue pues deje ahí la basura y no quede regada por ese sitio hermoso al que están yendo. Miren esta belleza, esta de aquí es la cascada Las Rocas, está hermosísima, hay muchas rocas, pues como su nombre lo indica, muchas rocas alrededor. Brothers, vengan para acá, de verdad que esto es una belleza para que ustedes disfruten, está precioso. Tú escoges el lugar que más te guste para sentarte a pasar un momento increíble, porque de verdad todas las cascadas que están aquí son preciosas. Y de paso, pues la gente que le gustaría ir a cascadas y que quizás no va porque el camino es largo, porque es cansado, brother, vente a este sitio que aquí te encuentras 9 cascadas, imagínate tú, con un trayecto súper seguro para grandes y chicos. De verdad que está espectacular. Ya hace calorcito, ¿eh? Muñeco Salvador, ya sé. Brothers, aquí hay unas aguas cristalinas que te enamoran, son 3 cascadas hacia allá, 3 cascadas más, que tienen unas pozas, unas ollas que le han puesto ahí, olla 1, olla 2 y olla 3. Vamos a seguir recorriendo, oye, es un paraíso, te lo juro. Amigos, fue una caminata de alrededor de unos 300 metros, un poquito cansada, pero suave. Les cuento que hay escaloncitos, hay escaleritas, como ustedes lo han visto, pues, en el transcurso del video, con muchas facilidades para que ustedes vengan a disfrutar bien chévere aquí con sus pequeños de la casa, con los más adultos de la casa, que también les gusta mucho salir y disfrutar de este tipo de ambientes, pero a veces, pues, por las distancias, como también se los mencionaba, no tienen esa facilidad de llegar hasta las cascadas, como te lo muestra aquí San Mateo. Está realmente precioso, chicos, y como ya era hora, vamos a ver nosotros qué tiro con esta cascada. ¿Qué les digo? Está deliciosa, el agua está riquísima. Me hubiese gustado quedarme aquí más tiempo, pero pues hay más cascadas que recorrer y que probar. Así que para allá vamos.
cascada para mostrártela al final porque es la principal que tú te encuentras a lo que ingresas, pero yo les quería mostrar al final porque les voy a explicar algo bien chévere. Esta es la cascada San Mateo, es la más pro de las pro que están aquí, bien bonita, y es que la gente que es dueña de este lugar pues ha aprovechado cada espacio, mi hermano, que han mezclado la naturaleza con el tema arquitectónico en piedra, como yo te lo mencionaba antes, pues está precioso, amigos. Tienen unas piscinas, dos piscinas allí con piedras alrededor, bien bacanes, que tú te asomas y estás en ese lago precioso que se forma con la cascada San Mateo. Y claro, obviamente que yo tenía que probar esta cascada, así que vamos a ver qué tiene. Voy a salir un poco oscurita, pero es que es así, para que ustedes vean cómo es que se disfruta aquí realmente. Atrás tienes un espectáculo natural y aquí te sirves, brother, una cosa deliciosa. Yo esta vez me voy a servir aquí una tilapia frita. Ya sabes que uno siempre termina los videos comiendo porque debes tener tú una recomendación de una comidita bien chévere que te vayas a servir. Vamos a probar esta tilapia. ¡Ay, qué rico que se ve! Espina. Y vean, amigos, qué sabroso se ve esto de aquí. Ustedes ya vieron que el pescadito pues está bien, bien frito, como se veía ahí en esas imágenes, delicioso. ¡Provechito! Y es que lo está, mis amigos. Está sumamente delicioso. Así que ya saben, tienen ustedes este punto aquí para disfrutar en familia, con sus brothers, con sus panas, sus amigos, sus vecinos del barrio. Vénganse para acá, esto es San Mateo, Balneario San Mateo, en Cantón Las Naves, provincia de Bolívar. La recomendación está hecha, vénganse para acá porque la entrada para los adultos solo cuesta 3 dolaritos, muchachos. Vengan y disfruten, ya saben, los quiero mucho, cuídense. Chao.